Hijo de un trabajador del corcho, Elios Gómez se inicia profesional y políticamente en Sevilla, su ciudad natal, a comienzos de la década de los 20. Como pintor, comienza a los 14 años de edad en los talleres de cerámica de la Cartuja. Sus inquietudes políticas las canaliza a través de los grupos anarquistas que debaten los problemas del país. En esa época, España, con una economía basada casi exclusivamente en el campo y la minería, padece una grave crisis social, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que se acrecienta con los fracasos militares en Marruecos. Los sindicatos españoles, que habían tenido una escasa importancia hasta 1914, crecen de forma considerable y constituyen el vehículo fundamental de la protesta obrera. Los grabados de Nora Borges, que aparecen en las páginas de la revista Grecia, acompañando textos ultraístas, así como los dibujos de Franz Masserel, presentes en distintas publicaciones anarquistas, influyen de forma determinante en Elios Gómez, cuyas primeras obras aparecen en Oromana, Páginas Libres, y en Oro Molido, una novela de Felipe Alaiz. Elios Gómez, preocupado por las propuestas culturales y políticas innovadoras, se interesa, en especial, por el arte gráfico. Con un estilo en el que se mezclan planteamientos cubistas, futuristas y expresionistas, realiza obras tanto de temática popular como de contenido social, de denuncia, que caracterizarán su posterior producción. Se puede decir que, ya en esas primeras obras, Elios Gómez muestra su singular personalidad, la de un hombre que hablaba, pintaba y escribía dentro de un mismo principio, absolutamente de acuerdo con su opción política. En 1926, después de exponer en el Cursal de Sevilla y en el Ateneo de Madrid, Elios presenta su obra en Barcelona, en aquel momento la ciudad de la península más sensible a las manifestaciones del arte moderno. Y lo hace en las Galerías Dalmau, el centro en el que se organizan las exposiciones más importantes sobre la vanguardia internacional. Las exposiciones de Elios Gómez tienen un relativo éxito. Los críticos sevillanos se asombran ante unos dibujos tan alejados del acostumbrado casticismo. En Madrid, desde las páginas del Sol, Francisco Alcántara felicita al dibujante Elios en el que todo es verdad, todo es belleza y exquisito sentir. Sin embargo, en Barcelona, Sebastián Gasc, en una crítica aparecida en la Mic de les Arts, califica la muestra de lamentable. Tras esas primeras tentativas, Elios regresa a Sevilla, donde continúa dibujando y desarrollando una actividad política que, dado su compromiso y riesgo, le obliga, al poco tiempo, a huir de la ciudad y del país. En 1927, Elios Gómez llega a París, en ese momento capital internacional del arte moderno, donde han establecido su centro las corrientes abstractas y figurativas de mayor influencia. París también es uno de los centros importantes de las ideas de la izquierda. Elios Gómez lleva a cabo una doble labor. Por un lado, expone en distintas galerías ligadas a los movimientos modernos, y por otro, colabora en las revistas españolas en el exilio, como Tiempos Nuevos y Rebelión, y también en el periódico semanal Vendredi.
El injusto proceso y posterior ejecución de los anarquistas Sacco y Vanzetti en Massachusetts genera un fuerte rechazo internacional. En París, obreros e intelectuales organizan manifestaciones de protesta. Helios Gómez escribe un poema dedicado a los dos sindicalistas. Corrientes de venganza, electricidad que emerge de la dignidad. Boston, Massachusetts, presidios y pozos de petróleo, tintos en sangre, proletaria. En una de las violentas manifestaciones callejeras, Helios Gómez es detenido, procesado y obligado a abandonar Francia. A partir de ese momento, viaja por distintas ciudades europeas, Bruselas, Ámsterdam, Viena y Moscú. Durante las breves estancias en esas ciudades, continúa con su trabajo y su actividad política. Expone con frecuencia, publica dibujos en revistas como la Renaissance de Occident, realiza decoraciones para la cadena comercial Innovation e ilustra Rien qu'un homme, una obra de teatro de Max Louis. Es una época en la que su obra, tal vez por el contacto directo con propuestas plásticas enraizadas con el expresionismo y el futurismo, se presenta con más recursos formales y con mayor impacto visual. En 1928, Helios Gómez se instala en Berlín. La capital alemana es otro de los importantes centros del arte moderno europeo. Artistas como Otto Dix, George Grosz o John Hartfield han evolucionado desde el dadaísmo hacia un arte de fuerte compromiso social, hacia una manera de hacer que, en palabras de Grosz, actúe como un sable y un fusil y muestre a los oprimidos el auténtico rostro de sus amos. Helios Gómez asume esas propuestas que, sin abandonar los planteamientos plásticos modernos, buscan un arte realista que presente, con profundidad crítica, el clima de convulsión política y social que caracteriza la Europa de ese momento. Siempre interesado por las artes gráficas, estudia tipografía y maquetación. Para subsistir, publica sus ilustraciones en periódicos y revistas. También trabaja como extra en algunos rodajes de la UFA, como el de La novia del contrabandista de Mallorca. Tras la caída de Primo de Rivera, que había instaurado la dictadura en España en 1923, Helios Gómez decide regresar a la península, convencido de que, en la nueva situación del país, pueden ser útiles tanto sus conocimientos profesionales como su formación política.
Ya en España se instala en Barcelona. Dados sus conocimientos sobre los nuevos lenguajes gráficos y su formación técnica, pronto encuentra trabajo como diseñador en importantes periódicos y revistas como La Rambla de Cataluña, L'Opinión, Mundo Obrero y Tiempos Nuevos, en su mayoría vinculados a los movimientos y partidos de la izquierda. Ilustra el libro La Revolución Rusa, de Matveyev, al tiempo que la AIT publica en Berlín Días de Ira, su primera carpeta de dibujos, que incluye poemas suyos y una introducción de Romain Rolland. Ante la visita del rey Alfonso XIII a Barcelona y con la excusa de haber descubierto un complot, la policía detiene y encarcela masivamente a militantes de diversas tendencias antimonárquicas, entre ellos a Helios Gómez, que permanece preso más tiempo que ningún otro. Proclamada la República el 14 de abril de 1931, Helios Gómez participa en el asalto a la cárcel de mujeres de Barcelona y, dos meses después, en la huelga general de Sevilla. Los dirigentes de la Federación Comunista Catalano-Balear le expulsan por sospechar que sigue orientaciones de Moscú. Decide entonces afiliarse al Partido Comunista de Madrid. En 1932 expone en el Ateneo de la capital de España, donde imparte una conferencia sobre arte burgués y arte proletario. Al abandonar el local es apresado y conducido a Jaén, donde recibe la invitación de viajar a Moscú para participar, como representante español, en el Congreso Internacional de Artistas Proletarios. La capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el único lugar del mundo, para Helios Gómez, en el que los artistas se consideran iguales a los obreros. Sin embargo, el Moscú que visita por segunda vez ya no es la capital dinamizada por las ideas vanguardistas de Mayakovsky, Rodchenko o Lisinski. La estética dominante es la de artistas mediocres que, según él mismo escribe, hacen unos retratos espantosos en un naturalismo fotográfico patético. En Moscú se encuentra con el escritor Ramón Sender, con el poeta Luis Aragón y traba amistad con el dibujante alemán Gerhard. Aunque rechaza el realismo socialista, Helios Gómez va depurando de sus obras las formas abstractas y opta por las composiciones figurativas. No obstante, su arte se aparta de los cánones estéticos estalinistas, circunstancia que le margina del reconocimiento oficial. Así, cuando inaugura su exposición, en el que luego sería el Museo Pushkin, solo asisten las personas que, como Gerhard, componen su pequeño círculo de amistades. A comienzos de 1934, Helios Gómez regresa a España, tras 15 meses de trabajo intenso que le permiten conocer la realidad geográfica, cultural y social de la Rusia soviética. En su viaje hacia la península pasa por Viena, donde reside su amigo Gerhard, y visita con él los lugares en los que, unos meses antes, se habían dado los sangrientos enfrentamientos entre los obreros en huelga y la policía del gobierno Dollfuss. En octubre de 1934 se forma nuevo gobierno en el que participa Acción Popular. Ese marcado giro hacia la derecha origina una huelga general que provoca importantes disturbios en todo el país.
En Asturias, su capital Oviedo es tomada por los mineros que resisten varios días a los importantes contingentes militares enviados por Gil Robles, jefe de Acción Popular, que ha sido nombrado ministro de la guerra. Al mismo tiempo, Luis Companys, presidente de la Generalitat, proclama la República de Cataluña, por lo que es encarcelado. Elios Gómez, implicado en este último hecho, es también detenido y trasladado a bordo del vapor Uruguay, transformado provisionalmente en prisión. Durante el tiempo que permanece detenido, realiza algunos de los dibujos que formarán parte de la carpeta Viva Octubre, que publicará al año siguiente en Bruselas. Jean Gassou, autor del prólogo de dicha obra, escribe sobre Elios lo siguiente. Es revolucionario porque es artista y es artista porque es revolucionario. Ambas caras se unen y engarzan en una misma persona, en un gitano joven, sentimiento y fogosidad. Para él, pintura, vida y lucha es lo mismo. Va a la cárcel por dibujar. Las láminas de Viva Octubre revelan la evolución gráfica de Elios Gómez, que, ante la situación dramática del país, incide en un realismo duro que, alejado de pretensiones vanguardistas, busca el impacto emocional, subrayando la brutalidad de los represores, así como la heroicidad y la resistencia de los oprimidos. En las elecciones al Parlamento, convocadas el 16 de febrero de 1936, es votado mayoritariamente el Frente Popular, en el que se han coligado los partidos de izquierda. Ante la necesidad de producir publicaciones y carteles, reclamada por la nueva situación del país, se crea en Barcelona, a iniciativa de Elios Gómez, el Sindicato de Dibujantes Profesionales, que durante los años de la Guerra Civil cobrará una gran importancia, ya que sus miembros se ocuparán de la producción gráfica de la Generalitat de Cataluña, la del Ayuntamiento de Barcelona y la de los partidos y sindicatos republicanos. En la Junta Directiva del Sindicato es elegido como presidente honorífico Feliu Elías y como presidente efectivo Elios Gómez, que, según palabras del cartelista Carlos Fonseré, por haber estado en Rusia y haber mantenido contactos más o menos misteriosos con el extranjero, disfrutaba de una aureola de revolucionario internacional entre los dibujantes. El 18 de julio de ese año, el general Franco se subleva contra el gobierno de la República. Desde el primer momento, Elios Gómez participa en la lucha contra los rebeldes en las barricadas de la Villa Layetana. Como presidente del Sindicato de Dibujantes Profesionales, es el encargado de las conexiones con el Partido Comunista y se le nombra comisario político de la central UGT. Las obligaciones de su cargo político le apartan durante algún tiempo de las tareas artísticas. Participa con la expedición Bayo en la reconquista de Ibiza y Mallorca. También visita los frentes de Aragón, Madrid y Andalucía, de donde, tras el desastre del Carpio, debe escapar para evitar ser linchado, ya que en el transcurso de una reyerta de oscuras motivaciones, dio muerte al capitán Arjona, un militar comunista muy prestigiado entre sus hombres. Sobre esas tareas políticas, Josep Bartolí, miembro del Sindicato de Dibujantes, íntimo amigo de Elios Gómez, declarará lo siguiente. En el frente de Madrid, Elios se comportó como un dictador. Ordenaba operaciones bajo su propia responsabilidad, sin que nadie le autorizara. Mandó a gente a la cárcel de Carabanchel por no obedecerle. Desconocía la autoridad de un comisario. En julio de 1937, el Comité Central del Partido Comunista emite un comunicado sobre la expulsión de Elios Gómez por su comportamiento anticomunista en el frente de Andújar y su huida del frente de Madrid. Elios Gómez, temiendo perder la vida, se refugia en Barcelona. Sobre esta situación, el escritor Abel Paz escribirá: tras la expulsión, los comunistas le buscaron para matarle. Él,
como la gente del Pont y otros, huyeron y se refugiaron en los anarquistas, que eran sus fuentes y les protegían. A partir de agosto de 1938, retoma sus tareas profesionales. Como miliciano de cultura de la 26 División, la anteriormente denominada División Durruti, se ocupa de las publicaciones y de organizar en Barcelona la exposición dedicada a la memoria del líder anarquista, que será su última acción político-artística. A comienzos de febrero de 1939, tras la toma de Barcelona por el ejército de Franco, cruza la frontera con los efectivos de la 26 División. Durante casi 4 años, Helios Gómez vivirá la dureza de los campos de concentración. Primero en Francia y más tarde en el norte de África, en Argelia, donde es deportado para trabajar en la construcción del trazado transsahariano. La penosa situación, así como los frecuentes malos tratos que recibe de los vigilantes, deciden a Helios a solicitar del cónsul español el visado de regreso incondicional a la península. Durante esos años inició Los horrores de la guerra, una serie de dibujos que ponen el punto final a su producción de los años 20 y 30 y significan, como ha señalado Úrsula Jaden, el epílogo a un tiempo, a una lucha, a esperanzas perdidas y a su propia obra. Por última vez presenta al pueblo, no como masa sin rostro, sino como colectivo sufriendo en grupo el caos. En 1943, Helios Gómez y su compañera Mercedes Plana regresan a la península. Aunque durante un tiempo residen en Sevilla, la pareja se instala en Barcelona, donde nacerá su hijo Gabriel. Al año siguiente, Helios Gómez funda la organización LNR, Liberación Nacional Republicana, que se dará a conocer en Madrid a través de una hoja informativa. A comienzos de 1945, es apresado e internado en la cárcel modelo de Barcelona durante año y medio. Tras esa detención, sin que exista una clara imputación de cargos contra él, será de nuevo detenido en 1948 y permanecerá en prisión hasta 1954. Durante sus 2 últimos años de vida, alojado gratuitamente en la residencia San Jaime, una pensión para estudiantes regentada por amigos que estuvieron con él en la cárcel, intenta rehacer, sin demasiado éxito, su carrera artística. Realiza murales y pinturas comerciales. En ese momento, su vida se asemeja bastante a la que llevó en Berlín a finales de los años 20, cuando, para subsistir, trabajó como decorador y figurante en algunas películas. Pese a su pobreza, a las frecuentes depresiones y a su precario estado de salud, sigue siendo un hombre ocurrente y elegante, que pocos meses antes de morir se permite pasear en un lujoso coche americano por las calles de Barcelona, convencido tanto de la breve existencia de tiranos y dictadores como de que aquel estado de cosas, durante muchos años, no iba a cambiar.